La siguiente orden del general Auchinleck es para todos los comandantes y jefes de las fuerzas del cercano oriente. Existe el grave riesgo de que nuestro amigo Rommel se convierta en una especie de mago o brujo para nuestras tropas, que ya están hablando demasiado de él. No se trata de ningún superhombre, aunque sea indudablemente muy enérgico y capaz. Incluso si fuese un superhombre, seguiría siendo poco deseable que nuestras tropas le atribuyeran un poder sobrenatural. Quiero que se esfuercen por todos los medios posibles en convencer a sus hombres de que Rommel no es más que un general alemán como tantos otros. Cerciórense de que esta orden se lleva inmediatamente a efecto y hagan comprender a todos los mandos que desde un punto de vista psicológico se trata de un asunto de la mayor importancia. Firmado, general Auchinleck, comandante en jefe de las fuerzas del cercano oriente. Este es el desierto norteafricano el 19 de junio de 1942 y estos soldados británicos hechos prisioneros la noche anterior por unidades del Africa Corps alemán. ¡Vamos! ¡Salga de ahí! ¡Reúnase con los otros prisioneros! ¿Quién es el oficial de mayor grado? Yo, seguramente. Venga conmigo. ¿Cuál es su grado? Teniente coronel. Teniente coronel, quiero que vaya con estos dos oficiales bajo bandera de parlamento y diga a esa batería que cese el fuego. Están matando a sus propios hombres. Lo siento, no puedo hacerlo. Yo no le pregunto si puede o no. Le he dado una orden. Venga, átelo ese fusil. Oiga, mayor, soy un prisionero de guerra. No puede usted darme tal orden. Me consta tan bien como a mí. No voy a discutir ese punto con usted. O hace lo que le he ordenado, ya buscaremos el modo de obligarle. ¿Irá usted o no? ¡Mayor! ¡Mayor! ¿Qué ocurre? Dice el mariscal que tiene usted razón. El mariscal. De modo que este era Rommel. Erwin Johannes Eugen Rommel, comandante en jefe del ejército alemán en África y el militar más famoso después de la Primera Guerra Mundial. Ya era legendario en el desierto. Un zorro que hacía correr a sus cazadores hora adelante, hora hacia atrás, tan pronto perseguido como perseguidor. Y sus fintas y añagazas habían sido celebradas incluso por nuestros soldados, lo cual no es un estado de opinión deseable frente al enemigo en tiempo de guerra. A pesar de todo esto, era desde luego mi enemigo, no solamente el enemigo de mi país y del ejército en el que yo servía, sino de mi modo de entender la vida. Y no me refiero a la democracia tal como la concebimos los hombres libres, sino a la misma civilización. Me llamo Desmond Young. En la fecha en que fui hecho prisionero, era teniente coronel del ejército de la India. Esta fue la primera y única vez que vi al famoso, frío y recto militar, cuya escrupulosa observación de las reglas de la guerra había sido en esta ocasión de tan gran fortuna para mí. 2 años y 4 meses más tarde, mientras británicos y americanos luchaban abriéndose camino en Europa, murió Erwin Rommel. Había caído, según informes oficiales, víctima de honrosas heridas recibidas en el campo de batalla. Pero en la guerra los informes oficiales deben ponerse en tela de juicio. Y muchos desconfiaron, porque ya existían rumores misteriosos que se habían infiltrado a través de las líneas. Por esto,
Cuando terminó la guerra y pude dejar mi vida militar, me impuse una tarea. Quise descubrir lo que realmente había ocurrido, cuál fue la verdadera causa de su muerte y en qué campo de batalla había caído. En un hogar modesto, en el pueblecito de Erlingen del Ulm, en Wurtemberg, Alemania, pude hablar larga y frecuentemente con la viuda y el hijo de Rommel, examinar sus cartas, informes y otros documentos. En Alemania conversé con militares que habían servido junto a él como superiores o como subordinados. En Inglaterra, con hombres que habían luchado contra él, desde mariscales de campo hasta soldados rasos. Y en ambos países, naturalmente, investigué en los archivos oficiales. Basado en estos hechos, lo que ahora sigue es la verdadera historia de Erwin Rommel.